Esango nuke hemen garela denok, pantailaren bestaldean ere jendea badugu, eta izan dugu goiz osoan zehar, eta ongi nabarmen agertu da hori, makina bat galdera eta iradokizun jasotzen ari garelako, goizean goizetik, goizeko 9etan abiatu dugun seminario honetan, elkarrekin egoteko aukera asko baloratzen dugu, gero eta gehiago, azken bola da honetan. Elkarrekin egoteko modu bat, baino gehiago badago, espero genuen, zuetako batzuk behinipen gurekin izatea gaur egun osoan, baino zuhurtziak eta segurtasunak eskatzen du, dauzkagun bitartekoak erabiltzeko, eta ondo erabiltzeko gainera, gaiari heldu, lan egiteari ez utzi, baino bitarteko berriak erabili eta ikasiz. Oraingo honetan, zumetik ari gara, YouTube Live-en ere jendea dugu gurekin, eta batera edo bestera, beren galderak eta beren ahotsa entzunarazteko modua ere eskaintzen ari gara. Labur-labur kontatuko dizuet, zertan emango dugun ondorengo tartea, seminario honen, bigarren azken txampa. Oraingo honetan, mai virtuala edo, antolatu dugu, hiru ahots, nagusiki hiru ahots jasotzeko. Goizean goizetik egin diogu, gure burua makina bat galdera eginez. Galdetuz, besteak beste, zertan lagundu dezaketen politika publikoek, bizitza erdigunean jartzea helburu dugula. Kontu hau ez da berria, ekonomia feministak aspaldidanik egindu ekarpen sorta interesgarri eta mardula honen inguruan, baina egia da, azken hilabete hauetan eta COVID-19-aren krisia dela medio, ekonomia feministak egindako ekarpen horrek gero eta helduleku eta ardazleku garrantzitsuagoa duela. Orain dela aste batzuk, ekonomia feministan urteak eta daramatzan adiskide batek esaten zuen bezala, hemos aprendido que teníamos razón. Aspaldidanik esan da esan ari ginela, bizitza erdigunean jarri beharra dagoela eta orain dugu horretarako aukera. Edo nola ere, galderak, nola, zeintzuk, zer egiten, politika publikoetan nola eraginez. Bada, galdera hori guztiei erantzuten jarraitzeko, erakunde publikoetako publikoetan diarduten hiru emakumeren hausnarketa eta esperientziak ekarri nahi ditugu mailaren ingurura. Izaskun Landaida, Emakondetik, bertan zaude, Izaskun, eguerdi on berriro. Ez dakit, orain. Bai, izostu edo egin zehala ematen du, Izaskun? Ez du, txiste, egingo, esan ez, Gasteizen zaudelako izostu egin zarela, baina bueno, tira. Bai. Hortza. Bai, zure ahotza ere. Bai, bueno. Takin ikze izango den, baina konponduko dugu, lehen ere izan dugu sarearekin arazotxoa, baina saiatuko gara. Izaskun bertan dugula, kamaran bintzat ikusten zaio, eta soinu arazoak berehala konponduko ditugu. Aizpea eta egi, zuere bertan zaude, Errenterin suposatzen dut? Hori da, eguerdion. Eguerdion, eta Teresa La Espada, hori Bilbon. Eguerdion zuri ere, Teresa. Hola, ¿qué tal? Aurrera guaz, guazen maiaren bueltan planteatuko dizkitzu egun galdera edo zuen hausnarketa eta esperientziak jasotzera. Eta eskatuko dizuet, bueno, ba, sarrera bana egitea gai beraren inguruan. Eta kokatuz eta gu ere kokatzen lagunduz, izan ere aurten 25 urte bete dira, Beijingo gailurra egintzela, berdintasunerako politika publikoen alako egonkortze unea edo izan zela esan izan da, gerora etorri ziren aurrerapenen zorua, nolabait esatearren, bertan jarri zelako. Bueno, ba hor ja egindako bidean, zer aurreratu dugun, lege praktiketan eta gizon eta emakumeen arteko berdintasuna bermatzeari begira aldez aurretik egindako aintzat hartu zen garai horretan eta hor halako mugarri bat edo ipini zen. 25 urte data nahiko esanguratsua da, mugarria ere bai, eta hori eskatu nahi dizuet beste ezertan hasi aurretik. 25 urteko ibilbide honetan zuen ustez nun gauden
berdintasunerako politika publikoak nun dauden, han esandakotik zer jaso dugun, zenbat aurreratu dugun, eta zenbat gelditzen zaigun aurreratzeko, halako balorazio txo bat edo eskatuko nizueke, zurekin hasita igual itzaskun. Erto. Bueno, ba, esan duzun bezala, Beijingo adierazpena eta ekintza plataforma mugarri bat izan zen, emakumeen eskubideak sustatzeko, izan ere berdintasuna lortzeko ibilbide horria izan da eta mundu osoan eragin zuzena izan du. Gizarte mobilizazioak eragin ditu eta honekin batera ba, berdintasuna hartu du. Zalantzarik gabe, ba, azken 25 urteotan, gauza asko aldatu dira gure gizartean emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari dagokionez. Zorionez, gure balioak eta sinismenak ba, berdintasunaren aldekoak dira gaur egun, baina bide luzea dago egiteko ba, Beijingo agendan jasotako konpromisoak betetzeko. Urte horren hau, mundu mailako krisi baten erdian heldu da, eta ezin dugu aztu, ba, krisi garaiak beti suposatzen dutela arrisku bat eskubidentzako, beti dagoela ba, atzera pausak emateko arriskoa, beraz. Beharrezkoa da, azken hamarkadetako aurrera pausuen berri emateaz gain, ba, berdintasunari mehatzu egiten dioten arriskuez ohartaraztea adi egon behar gara. Gaur egungo gizartea kontzientziatuago dago, sexismoaren aurka, gero eta hobeto antzematen du diskriminazioa, gero eta gehiago salatzen du eta aktiboagoa da emakumeen kontrako indarkeriaren aurka, baina edot, esan bezala, ba, beharrezkoa araztea, berdintasuna mehatzatzen inertzia oso indartzua da, laudela horiek eta balio horiek aldatu egin behar, ez da lanik egin gabe lortuko, izan ere, ba, orain arte lortutako lorpenak ere, ba, posible izan dira atzetik izugarrizko lana egon dalako, mugimendu feministarena, erakundeena eta beste mutatako eragileena. Azken 25 urteetan, berdintasunaren arloan, araudian eta egituretan eman den aurrera pena eztabaida ezina da, eta zentzu horretan lan egiten jarraitu behar dugu, ba, lortu diren berdintasunerako eskubideak errealitate bihurtzeko eta atzera begira, ba, ikusten dugu Euskal Berdintasun politikek Beijingen eta aurreko nazioarteko batzarretan planteatutako ildoi jarraitu dituztela. Bideratu dira batez ere administrazio publikoetan ba, berdintasunaren alde lan egiteko egiturak indartzea. Berdintasunaren berdintasunerako unitateak sortu dira, pertsonak prestatu dira administrazioetan berdintasun politikak lantzareak sortu dira, berdintasunaren alde lan egiteko eremu pribatuak sortzea bultzatu da, emakumeen alduntzea bultzatu da elkartei laguntza emanez, emakunderen aholku batzordea ere hor dago, elkarte mugimenduarekin harremana albidetzeko organoa, berdintasunaren aldeko gobernantza hobetzeko tresna batzuk sortu dira, lehen aipatu den bezala, ez? Ala nola genero eraginaren ebaluazioa gobernuak sortzen duen araudi berri osoan, berdintasun planak eta berdintasun legearen ebaluazioa ere hor dago, genero ikuspegia aurrekontuetan txertatzen doa, sexuaren araberako estatistikak ere hor daude. Bueno, bada berdintasunaren arkitektura oso bat urte hauetan eraiki dena eta bizkarrezur garrantzitsua dena berdintasun politikei eusteko. Denbora honetan, berdintasunaren arloan izandako lorpenen artean dago bestalde, 2005ean emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea onartu izana. Lege hori aurrera pauso garrantzitsua izan da, berdintasunaren aldeko lanean eta dakizuenez une honetan ba, aldatu egingo da araudi berriari eta errealitate berrietara egokitzeko.
EU politikak agenda politikoan sartzea izan da, eta horren ondorioz, ba, berdintasuna egituretan sartuta dago gaur egun. Arau esparruak, esparru juridikoak eta politikakoak indartzeari dagokionez, ba, urratzak eman direla ikusi dugu. Lan garrantzitsua egin da laber, ba, balioen aldaketaren aldeko sensibilizazioan. Horren emaitzak oso zailak dira neurtzea, baina zalantzarik gabe sensibilizazio planek eta kanpainek berdintasunezaren existentzia barneratzen lagundu dute. Hauek, bueno, ba, adibide batzuk besterik ez dira, baina esan dezakegu, ba, Beijingo ekintza plataformaren aldarrikapenak indarrean jarraitzen dutela. Zentzu honetan, Beijingen duela 25 urte hartutako konpromisoen aplikazioa bizkortu behar da, zen eta aurrera egin beharreko erronkak asko dira. Besteak beste, eta batzuk goizatu dira, konpromiso politikoa indartzen jarraitzea, berdintasunerako baliabide estrategikoak indartzea, emakumeen ahotsa eta eragin politikoa bermatzeko formulak indartzea, emakume eta pertsona guztiek euren bizitzaren diru sarreren segurtasuna bermatua izatea indartzea, bizitzaren eta zaintza zangarritasuna bultzatu, bizitza erdigunean jarriz, eztabaida publikoa sustatu zalanen inguruan, zaintza eskari handiagoa da, eta aztertu behar dira, arretu posibleak beti ere erantzukinaren ikuspegitik eta zaintza lanak baloratu zenean jarriz. Berdintasunaren eta indiaren arloko lanaren ikuspegi integralera egiten jarraitu behar dugu, intersekzionalitatean aurrera dugu, feminismoaren defentsarekin jarru eta berdintasuna lortu delaren ideia faltzua du. Bueno, ikusten dugunez, aurretik lana eta gainera momentu honetan izan behar dugu, ba, krisi baten helduta daudela eta garai hauetan beti atzera egiteko arriskoa. Eta honi gehitu behar dugu, lehen aipatu dudana, ez? Feminismoaren eta haren kontrako inertzia. Ba, 25 urte eta gero iritsi garen tokire iritsi gara, baino ez da helmuga, baizik eta, bueno, egindakoa atzera begiratu eta ikasteko, baina bereziki aurrera begira, bueno, ba, hor dauden arrisku eta mehatxu berriak ere aintzat hartzeko. Aizpea, 25 urte eta gero, Beijingek erakutsitako bidean, nun gaude zure ustez, zer eman digu eta zer dugu eginkizun? Bueno, ba, eguardion eta lehenik eta behin, mila esker, gonbida penarengatik, ba, plazer bat da. Hemen egotea eta hemen esaten dugunean ez dakigu oso ondo non, fisikoki bakoitza bere tokian, baina bueno, plazerra da espazio partekatzea eta bueno, bateresarekin eta izaskunekin egitea. Bizkat, berdintasunerako politika publikoak non dauden eta Beijingek zer ekarri digun komentatzen hasi aurretik, bai aipatu nahi nuke, bueno, berdintasunerako gure politika publikoak oso lotuta daudela, bueno, azkenean feminismoaren beraren instituzionalizazioarekin, ez? Eta instituzionalizazio horretan uste dut garrantzitsua dela gogoratzea bain bat mugarri egon direla, izaskunek aipatu ditu batzuk, baina bueno, 88an sortu zen Emakunde bera, bai, Emakundek berak 90. urtean Euskal Autonomia Erkidegoko balentzen hartu zuen, eta bueno, ba, testu inguru horretan eta plangintza horrek bultzatuta, bueno, ba, aurrasi ziren maila desberdinetako erakundeak berdintasunerako politika publikoak egiteko baliabideak jartzen izan baliabide pertsonalak zein ekonomikoak, ez da? Eta bueno, posortik sortzen da ba lehendabiziko berdintasunerako udal saila adibidez, 91. urtean edo 92an adibidez, ba, berdintasunerako lehenengo udal teknikari plaza, bai. Orduan, bueno, hor mugarri gehiago daude, baina 2005ko legea ere berdintasunerako legea ba oso mugarri garrantzitsua da. Eta, bueno, pues, referentzia egin nahi nien astapenei, azkenean, ba, erakunde horiek sortu eta edatu diren neurrian, izan garelako gai berdintasunerako politika publikoak egiteko. Bai? Eta nabarmendu nahi dut baita, bilakaera hori guztia, ba, mugimendu feministaren aldarrekapen eta eskarien ondorio izan dela. Bai? Eta
feminismoa bera izan dela neurri handi batean arlo instituzionalarako balen gaiak jarri dituena, ez? Ba, teknikariak eta politikariak jarri dituena, ba, erakundetatik politika feministak egiteko, ba, asmo eta helburuarekin. Orduan, bueno, ba, esango nuke hiru hamarkada daramagula, ba, berdintasunerako politika publikoak garatzen, eta egia da, ba, lan izugarria egin dela, ez? Eta, bueno, Izaskunek berak aitortu ditu edo azpimarratu ditu, ba, bidean egin diren, ba, gauza horietako batzuk. Berdintasunerako politikak egiteko, ba, azkenean egitura minimo bat dago eta erakunde guztietan, ba, formazio eta sentsibilizazioa landu dira, bai, departamentu desberdinetako langileekin, zein alderdi desberdinetako ordezkariekin, udal politikak diseinatu eta garatzeko garaian, izan aurrekontuak, izan politika komunikazioa landu eta bar, ba, berdintasunaren ikuspegia txertatzeko protokoloak, gidak eta eskuliburuak landu dira, eta batzuk oso onak gainera. Eragile eta emakume feministekin interlokuzioa eta elkarlan artikulatzeko, ba, espazio oso interesgarriak sortu dira. Agenda feministaren proiektu estrategiko oso interesgarriak landu dira baita, eta hemen aipatu dira goizean zehar, badibidez emakumeen etxeak edo alduntze eskolak beraiek. Eta, bueno, ba, instituzioetatik agenda feministako gaiak eta terminoak ere, ba, gure egin ditzagun lortu da, ba, azaroaren 25eko edo martxoaren 8eko deklarazio instituzionalei erreparatzen diegu, ez? Are gehiago, atzalean nahi, udal mailako politika publikoen eremuan berdintasunerako politika publikoak erreferentzialak ere badirela, beste udal departamentuentzako, ba, bai, departamentu arteko lankidetza sustatzeko garaian, bai, metodologiak eta tresnak sortzari dagokionez, esparruko eragileekin, ba, eraiki den interlokuzioaren gatik eta harremanaren gatik, edo baita ere, euren politiken definizioan eta garapenean, ba, partaidetza eta kokreazioa, bueno, ba, oso garrantzitsuak izan direlako, ez? Eta orduan uste dut, benetan oso, bueno, ba, egon den bultzada politikoarekin eta egon diren baldintza objektiboekin, ba, oso lan txukuna egin dela, ezta? Baina hau esan da, eta pixka bat beginen mandatura etorri, bueno, nik uste dut garrantzitsua dela esatea, beginei dagokionez, bueno, ba, pixka alden Izaskunek aipatu du, Beijingo akordioak jasotzen zuela akordioa eta nolabait, erramienta bat, zala pixka bat ekintzarako plangintza bat edo, eta esango nuke, ba, bi termino eta bi proposamen zehatzek hartzen zituela Beijingo proposamenak, ez da gurean asko txertatu diren ingelesezko bi terminoren bidez etorri zitzaizkigunak, batetik emakumeen alduntzea, empowermenta deitzen dana, eta gero bestetik genero ikuspegia txertatzea politika, programa eta egitasmo guztietan, edo mainstreamina bezala ezagutu duguna, ez da? Orduan, zer esan dezakegun, hemen egin denaz, bi nolabait estrategia hoiei dagokien, ez? Bueno, nik esango nuke emakumeen alduntzearen esparruan, bueno, ba, oso egitasmo interesgarriak martxan jartzeko gai izan garela, gure herrian adibidez Errenterian, baina Euskal Herriko bestain bat herritan ere, ba, proiektu estrategiko eta eraldatzaileak izan dira berdintasunerako politiken eremuan, ba, bai, alduntze eskola eta emakumeen etxea bezalako proiektuak, eta etxeen bidez edo jabekuntza eskolen bidez, bueno, pues, lortzen ari garen impactua ebaluatzen erraza ez danarren, uste dut maila kualitatiboan, bai, ez da dezakegula, ba, tresna eraldatzaileak ari direla izaten, ez? Xedeagatik bezain beste, ba, mugimendu feministarekiko eta emakumeekiko, ba, sortuak izan diren eta kudeatzen diren moduaren gatik, ez? Bueno, kasuri gehienetan, mugimendu feministaren eta emakume feministen solaskidetza eta lankidetza handiarekin eraiki dira, sorkuntza eta kudeak eta partekatua oso presente daude, eta harremanen horizontaltasunari ere asko erreparatu zaio, bai. Eta bestalde, udalerriz gain ere, bueno, pues, daude, emakunde eta Izaskun hemen daudenez, ba, Baske Eskola bera uste dut autetxe izuzten dutako aldentzu eskola, ba, ekimen garrantzitua izan dela eta nabarmentzeko modukoa, ez? Baina, zer esan dezakegun udal mailako proiektu hauen kudeak eta, ez? Ba, bueno, nik esango nuke politika espezifiko izan diren neurrian, bueno, ba, kasik beste udal departamentuen lankidetzarik gabe
eraiki ahal izan direla, beste udal departamentuen martxa eragotzi gabe, nolabait esateko, berdintasun teknikariek mugimendu eta eragile feministen oso eskutik egin dutela bidea, eta horrela ez dutela beste departamentuen babesa behar izan. Politika espezifikoak izan diren neurrian baita, ba, gainerako esparruetan esku hartzen ez zuten neurrian, bueno, ba, proiektu horiek ez dutela gatazkarik eragin, edo oso gatazka maila txiki eragin dutela, eta bestetik, ba, berdintasun zinegotzi batzuen, eta alkate batzuen konplizitatearekin joan direla garatzen, eta hortik, nolabait bazterretik, edo politika espezifikoetatik, ba, egiturazkoa den ezer, ba, zalantzan jartzen ari etzela pentsatzen zuten, ba, nolabait gainerako politikarien onarpenarekin, ez? Hori da, pixka bat, alduntzeko estrategiari dagokionez, ba, zer irakurketa egingo nuken nik, ez? Baina, bigarren estrategia, nolabait, mainstreamingaren arekin zegertatu da. Bueno, pues, antzera aritu gara, nolabait, lan egiteko modua oso antzekoa izan da, eta kasu honetan asko zere zailagoa izan da emaitzak ikustea, ez? Azken finean, mainstreamingak, bueno, eskatzen zuelako, mainstreamingak, edo gure politika guztietan genero ikuspegia txertatu behar zela esateak, ba, egiturazkoa denari, nolabait osotasun batetik heltzea eskatzen zuelako, ez? Gizartea berrirakurtzea, emakumeek eta gizonek, ba, emakume eta gizon izateagatik, bizi dituzten errealitate desberdinen azterketa eginez, identifikatutako desberdinkerietan, ba, eragin ahal izateko moduko kudeak eta almena edukitzea, bai udal barruan eta baita kanpoan ere, eta berrirakurketa horren eta esku hartzeko premia horien implikazioaren baitan jarduteko bultzada politiko nahikoa, ez da? Orduan, bueno, da hori mainstreamingak azkenean eskatzen zuen, eta eskatzen du, ba, gizartea bera bere osotasunean berrirakurtzea, egiturazkoak diren desberdinkeriak agerian jarriz eta realitate horretan esku hartuz, ez? Eta hitz egiten da beraz, esku hartze globalaz, egiturazko aldaketez, muinera jotzeari buruz, eraldaketa zitu egiten da, bueno, horrelako terminoak erabiltzen dira, ez? Orduan, bueno, politika espezifikoetatik irteteak, ba, nabarmena da, zaitasun ikaragarriak dituela, eta hori agerian gelditu da mainstreaminga garatzeko garaian, ez? Egin dena lotuago egon da egiten ziren politika publikoetan, pues, hainbat moldaketa egitearekin, ba, egiten ziren politikak, helburuak eta logikak ez baian jartzearekin eta eraldatzearekin baino, saiatu gara jada egiten ziren nolabai politika publikoetan, ba, generoaren aldagaia txertatzen. Desberdintasunak agerian jartzeaz harago, ba, baliabideak berbanatzeko politikak behar ditugu. Baliabideak esaten dugunean, izan daiteke botere, izan daiteke aberastasuna, erabakimena, eta horre resistentziak, ba, handiak dira. Eta edo zain nunetan, orain bizitzen ari garen testu inguruan adibidez, ba, atzera errez egin dezakegu. Bain justu, ba, aldaketak ez direlako egiturazkoak izan. Eta, bueno, ditugun egiturak ere ez dira indartsuak, edo ez dute gure erakundetan egiten deran politikak errotik aldatzeko edo eraldatzeko ahalmenik, ez? Bueno, ba, azkenean udaletako egiturak, zertanik udalen errealitatea ezagutzen dut ongien, bueno, ba, txikiak dira, askotan unipertsonalak, baliabide mugatuak dituzte, eta udal barruko kokapena bera ere, ba, batzuetan ez da egokiena, ez? Bueno, beraz, esango nuke, egin diren politiken ibilbidean, bueno, ba, erreforma izan dela nagusi, eta, bueno, eraldatu, ba, segurazki gutxi eraldatu dugula, naiz eta hori, ez, hitz potoloak erabili ditugun, eta behar bada, sarritan, ba, instituzioetan edukiz ustu ditugula, ba, ustez gure egin ditugun mugimendu feministaren aldarrikapenak, ez. Eta momentu, utziko nuke. Hortzen mugan bada, eraldaketa hori orain arte egindakoa, naiz, oraindik lorkizun. 25 años de Beijing, con todo lo que esto supuso, Teresa, un cuarto de siglo después, ¿dónde están las políticas públicas para la igualdad en tu opinión? ¿Cuánto del mandato de Beijing podemos decir que se ha completado? ¿Cuánto crees que queda por completar? Gracias, Pilar, y también encantada de compartir este ratito con Izaskun y con Aispea. Con Izaskun tengo más ocasiones, pero con Aispea pues casi que es la primera vez, así que ya nos desvirtualizaremos en alguna ocasión. Bueno, esto es lo que tienen los nuevos tiempos y podemos hacerlo, afortunadamente podemos hacerlo, así que hagamos de las amenazas oportunidades y veamos que también compartir espacios por web nos permite a todos también conciliar mejor nuestras vidas, nuestros trabajos y, bueno, saquemos partido a estas posiciones. Bien.
Respecto a tu pregunta, Pilar, es difícil hacer un hueco más de todo lo que han ido apuntando mis dos compañeros, porque estoy bastante de acuerdo en, así como en general, todo lo que han ido marcando, ¿no? Pero yo creo que Beijing marcó quizás un antes y un después en un momento determinado en las políticas que tiene que ver con el feminismo, con la igualdad. 189 países firman un acuerdo donde dicen poner en primer lugar el empoderamiento de la mujer y elaborar unas claves de funcionamiento para el conjunto mundial. Yo no creo que anteriormente en las demás conferencias anteriores se había llegado a un acuerdo tan amplio, y yo creo que es un antes y un después. Y eso es importante remarcarlo, porque estamos, la pandemia no nos deja celebrarlo, pero estamos a 25 años, yo creo, de un punto de inflexión importante para poner feminismo, para institucionalizar el feminismo y ponerlo exactamente dentro de las agendas políticas mundiales, ¿no? 12 elementos cruciales, y se habla de las niñas, se habla de violencia, se habla de pobreza, se habla de educación, se habla de salud, hablamos de conflictos armados, es decir, se mete en esa gran paraguas, se meten muchas intervenciones a nivel mundial. Yo creo que cuando pensamos, nos ponemos a pensar en qué hemos cambiado y cómo hemos evolucionado, si nos ponemos en grande a nivel mundial, las diferencias entre países son claras y dramáticas. Luego aterrizo un poco en nosotros, que ya lo han hecho mis dos compañeras, pero quizás, bueno, por englobar un poco también lo que está pasando por ahí fuera, ¿no? Fue un programa visionario, sin ninguna duda. Adoptó medidas estratégicas, sin ninguna duda. Metió también, como decía Ispea, la transversalidad de género, el mainstreaming dentro de las políticas. Y yo creo que eso es un elemento central para entender que por primera vez las mujeres tenemos agenda política dentro de las instituciones, las administraciones, y como decía Izaskun, se marca un marco legislativo que nos permite tener un marco donde la igualdad empieza a reconocerse como obligatoria. Y eso creo que eso se debe a Beijing, se debe al posicionamiento político mundial de que las mujeres estábamos tocando a la puerta de la igualdad y diciendo ya se ha acabado esta historia, a partir de ahora vamos a ver si somos capaces de situarnos donde se toman las decisiones, que es en la política fundamentalmente, en las industrias de administración y también, por supuesto, en el dinero, ¿no? En el reparto de los fondos económicos. Yo creo que fue audaz, yo creo que fue atrevido, hemos conseguido muchas cosas, pero hay muchas agendas que permanecen todavía inalteradas, ¿no? Todavía hay muchos países cuya legislación, cuya cultura y cuyas sociedades siguen prevaleciendo las discriminaciones de género. Y no podemos olvidarnos de eso. Porque en un mundo globalizado, donde hemos visto que las consecuencias de un virus que se desarrolla en un país aparece en cualquier parte del mundo, debemos pensar que lo que ocurre en un país, en una parte del mundo, está viviendo o sufriendo las consecuencias en otra parte del mundo. Las desigualdades que se producen en algunos países de África subsahariana, en Latinoamérica o en Asia, tienen que ser nuestras propias desigualdades también. Tienen que ser las desigualdades de las mujeres, donde tenemos en este momento una política mucho más avanzada. Y yo creo que quiero que eso es importante también elevar la mirada. Porque además, no solamente por solidaridad y sororidad entre mujeres, sino porque es que nos va a llegar. Es que también tenemos que pensar que con el movimiento poblacional que tenemos, esas desigualdades nos van a llegar también aquí y habrá que aprender a trabajar con ellas, ¿no? Ahí, en este momento, las brechas salariales siguen estando presentes en el conjunto mundial de los países, también en los países desarrollados. La brecha de cuidados y de género, que luego hablaremos de ellos, porque además la pandemia nos la ha puesto justo delante, también está con nosotras y la tenemos que hablar de ello. La pobreza extrema afecta más a más mujeres que a hombres. Las niñas sufren más violencia que los niños. Es decir, las situaciones todavía marcadas a nivel mundial sobre lo que está pasando con la desigualdad de mujeres y hombres sigue estando en la agenda y sigue estando marcando la diferencia entre los países. Eso es verdad. En los países occidentales, el hecho de meterlo dentro de la agenda de Beijing y alcanzar una serie de acuerdos y meterlo dentro, bueno, pues hemos conseguido hacer de las promesas realidad y hemos ido marcando algunas cosas. Eso sí, como sigamos al ritmo que estamos, no llegaremos a la igualdad ni en 100 años, con lo cual hay que meter el acelerador seguro, porque está muy bien que desde el año 18 parece que el movimiento feminista ha sido compartido por más personas que las que formábamos parte del movimiento feminista, y eso está muy bien, pero hay que seguir trabajando por impulsar las políticas. Y yo creo que a nivel mundial, y haciendo un análisis de lo que Beijing significa, creo que hay que hacer un análisis claro de estadísticas y de diferencias sobre qué ha pasado a nivel mundial. Yo creo que tocaría que desde la conferencia internacional decidan hacer un análisis por países, por regiones, por lugares,
por aplicaciones de normativas qué ha pasado para dibujar una muy buena fotografía, porque sospecho que vamos a salir muy bien dibujados una parte de los países, pero muy mal dibujados otra parte de los países. Y yo creo que eso, nos obliga a todos. Y yo creo que hay que priorizar, sin ninguna duda, inversiones y políticas y programas de género cuando también hacemos políticas de cooperación o de desarrollo en otros países. Yo llevo también políticas de cooperación y en las políticas de cooperación una de las claves fundamentales que obligamos para sacar los proyectos de cooperación es justamente la mirada de género. A mí me parece que cuando también invertimos en países del sur necesitan entender que esa inversión va condicionada a que haya unas políticas de discriminación positiva hacia a las chicas y niñas o mujeres, ¿no? Yo creo que nos toca todavía desde un nivel más mundial, más macro, mucho análisis de lo que hay debajo. Hay países donde han ido para atrás, todos los países, algunos que muy vinculados a Oriente Medio, han ido para atrás en derechos de las mujeres, y yo creo que no, tampoco lo podemos olvidar eso, y hay otros que hemos ido muy para adelante, con lo cual la desigualdad entre unos países y otros ha crecido. Si vamos a nuestro terreno, no piso el terreno, porque quizás como ha explicado fenomenal, cómo estamos en Euskadi, cómo hemos ido avanzando en el marco legislativo, y a nivel local también lo ha explicado muy bien a ISPEA, y las dos han dado un marco muy majo. Yo quizás, por aportar y por apuntar, nosotros también hicimos una reflexión estratégica en el 2015 sobre cómo podíamos meter las políticas de género en el mainstreaming de las políticas de diputación. Aprobamos la norma foral de igualdad que nos obligaba y obliga a todo el conjunto de la diputación a poner en funcionamiento la transversalidad de género en todas las políticas que hace, y estamos haciendo en este momento presupuestación con perspectiva de género. Vamos despacio, pero nos parecía muy importante que justamente el reparto económico del dinero de Vizcaya se hiciese con mirada de género, y que lo hiciésemos además dibujando en dónde estábamos metiendo el dinero de los vizcaínos y vizcaínas. Lo estamos haciendo, vamos incorporando poco a poco programas, porque no es fácil, como comprenderéis, una diputación que tiene una cuantía económica importante, con muchos programas y mucho desarrollo, hay que ir haciéndolo poco a poco, que se asiente dentro del sistema técnico y que se asuma como política habitual, sin cuestionamiento, sin que sean las técnicas de igualdad las que van tocando la puerta para que se hagan las cosas, sino que sean los propios de cada uno de los departamentos quienes los hagan, ¿no? Yo creo que queda mucho por hacer, no sé si toca ahora que lo diga, pero por completar, yo creo que la pandemia también nos ha puesto delante todo lo que tiene que ver con los cuidados, el trabajar, el teletrabajo, la combinación de trabajos que han hecho muchas mujeres, el esfuerzo que han hecho muchas mujeres con el mundo de los cuidados, justamente cuando de pronto cerramos primero los centros escolares y los niños y niñas se fueron para casa y nos encontramos con que eran las mujeres las que, sin el apoyo de abuelas y abuelos que se les estaba pidiendo que estuviesen confinados o que estuviese más protegidos, hemos puesto justamente delante de esta cuestión todo lo que tiene que ver con los cuidados que las mujeres desarrollan y han venido desarrollando de manera invisibilizada. Luego, además, la pandemia también nos ha dibujado toda la cuestión de los cuidados más profesionalizados, que han estado las médicas, las enfermeras, las gerocultoras, todas en el centro de la situación actual de sostenimiento de la vida durante el confinamiento. Yo creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad, porque a mí yo quizás soy excesivamente positiva, ¿no? Pero yo creo que de las amenazas tenemos que transformarlas en oportunidades. Creo que hay que aprovechar la situación que nos pone, con lo grave que tiene una situación de pandemia que tenemos ahora, aprovechar que hemos hecho visibilizar esos cuidados, aprovechar esa oleada para empezar a reclamar posiciones de igualdad, mejor profesionalización, reconocimiento de lo que han venido haciendo las mujeres y la incorporación de los hombres en el mundo de los cuidados para llegar a tasas de igualdad. Eso en lo que nos corresponde a nosotros. Sin olvidar de que la mirada global, que creo que nos corresponde hacerla, es francamente desigualitaria todavía para las mujeres a nivel mundial. Y yo creo que no podemos esperar a 100 años para llegar a la igualdad que dicen las estadísticas, que con el ritmo que estamos avanzando, que dentro de 100 años llegaríamos a la igualdad. Creo que no tenemos tiempo, yo no lo tengo, no sé vosotras, yo no tengo 100 años por delante y quiero que la igualdad esté disfrutarla yo y que la disfruten mis hijas, ¿no? Y que lo disfruten las generaciones posteriores, porque es de derecho y de oportunidad. Con lo cual creo que toca evaluar Beijing y toca hacer una evaluación de política pública al macro de lo que supuso el establecimiento del mainstreaming y el empoderamiento de las mujeres.
Y mira que las mujeres solemos tener casi, dicen, tiempo para todo, ¿verdad? Eso que ya 100 años parece excesivo. 25, desde Beijing, desde ampliando con un macroangular, viendo lo que está ocurriendo en el mundo y después trayéndolo hacia nuestras realidades. En esta mesa estáis representadas tres ámbitos competenciales que en nuestra arquitectura institucional tienen encargo, mandato sobre las políticas públicas para la igualdad. Es tres y me gustaría saber cómo más podéis estar. Es decir, ¿qué ámbitos de coordinación, qué sinergias destacaríais y hacia qué retos creéis que debería enfocarse el trabajo compartido de las instituciones en la actualidad, al menos en los ámbitos competenciales que estáis aquí, desde Gobierno Vasco, Diputación, Ayuntamiento? Son tres ámbitos fundamentales, muy pegados al día a día de la ciudadanía. Las tres instituciones tenéis encargo, tenéis mandato. ¿Dónde creéis que están los puntos de sinergia y enfocados a qué retos? Quizás vuelva a empezar contigo, pero no hace falta que seáis excesivamente correctas, ¿eh? Interrumpiros todo lo que necesitéis para matizar, para repreguntar o para aportar, por favor. Quizás empezamos. Ámbitos de sinergia, cooperación entre las tres instituciones que estáis aquí representadas. ¿Qué retos? ¿Hacia dónde? ¿Nere galdetu diazu? Ahí, me sé. Ah, vale. Vale, bueno, de coordinación y de trabajo conjunto, pues es interesante, y creo que en el ámbito de la igualdad se hace un esfuerzo, bueno, pues especial por articularlo, ¿no? Y entiendo que además hay razones para ello. Entiendo que atiende a la lógica feminista, que es coherente pues con las formas de pensar y con las prácticas de las que venimos como feministas. También es cierto que las unidades de igualdad son muchas veces unipersonales y que es difícil abordar pues el trabajo desde la soledad, y en ese sentido pues se busca el apoyo y la fortaleza del trabajo conjunto. Y por otra parte, pues entiendo también que las políticas de igualdad, si queremos que vayan más allá de las políticas específicas, pues requieren de mucho trabajo colaborativo, de mucha interlocución con otros agentes. Bueno, pues que como he tratado de señalar antes en la primera intervención, pues muchas veces no resulta fácil y muchas veces resulta improductivo por el lugar que ocupamos quienes tratamos de hacer políticas de igualdad, ¿no? Y el lugar que ocupan las propias políticas de igualdad. Bueno, dicho esto, pues digamos lo que decía al principio, existen muchísimos espacios de coordinación, tanto técnico como político, tanto a nivel de territorio como supraterritoriales, y bueno, y yo creo que desde esa labor conjunta sí que deberíamos de aspirar a construir propuestas, bueno, que realmente atiendan a aquellos temas que son más digamos importantes, estructurales, más transformadores, que puedan ser más transformadores, y trabajar propuestas digamos conjuntas transversales, ¿no? La vez hace unos meses, en una charla, por ejemplo, que daba Luz Esteban en Basque Escola, planteaba, ¿no?, la importancia del trabajo que se puede hacer pues desde esa plataforma o desde ese espacio donde convergemos mujeres que estamos en la política en diferentes estamentos políticos y también que pertenecemos a diferentes formaciones políticas, y la importancia que tendría el que desde un espacio así fuésemos capaces de articular una propuesta, digamos, de mínimos en las que todas estemos de acuerdo pues en algún tema relevante, como puede ser, por ejemplo, el tema de los cuidados, ¿no? Y creo que tendríamos que ser capaces de abordar ese tipo de propuestas. Creo que los espacios los tenemos y creo que deberíamos de ser capaces de articular propuestas de ese tipo, perdón, porque digamos el momento lo requiere, y realmente si queremos avanzar tenemos que estructurar propuestas que sean transformadoras, y es el momento de hacerlo. Uh-huh. Hago el paso desde las políticas locales ahora a nivel diputación. Ámbitos de sinergia, de coordinación, de cooperación, la necesidad parece que es evidente. No sé si seríamos capaces de enfocar conjuntamente prioridades hacia dónde, y desde luego conocer tu opinión sobre la coordinación interinstitucional.
Hombre, yo creo que una vez más las mujeres, además del trabajo desde el feminismo, puede ser un gran ejemplo de coordinación interinstitucional, incluso encontrar mundos diferentes. Y lo hemos hecho. Quiero decir, no es nuevo que el mundo feminista se siente en la mesa a coordinar y pactar políticas de mínimos acuerdos a pesar de las diferencias. Y yo creo que ese ejemplo se puede trasladar al mundo institucional sin ninguna dificultad. Yo creo que podemos trabajar efectivamente y coordinar aquellos puntos en común que tenemos, que creemos que podemos trabajar de manera conjunta, y cada uno luego irá trabajándolo en el ámbito que le corresponde, ¿no? Bueno, yo creo que podemos buscarnos y podemos encontrarnos. Es buscar un punto común y trabajar. Colaboramos en el Beldur Barik, en una iniciativa de Macunde, que supongo que la contará Izaskun, y trabajamos de manera coordinada haciendo prevención de la violencia machista ahora para el 25N, en centros escolares. Se puede extender esa colaboración para otros ámbitos, en otros lugares, en otras cosas. Nosotros en Vizcaya estamos intentando trabajar la red territorial dentro de la norma foral de igualdad, la red territorial de técnicos y de ayuntamientos y municipal, con la única idea, sobre todo, de apoyar a los ayuntamientos en aquellas necesidades que sientan que necesitan a la Diputación para desarrollar sus políticas, o bien dándoles apoyo técnico, o bien con apoyo económico en un momento determinado, en aquello que precisen, incluso para intercambiar pareceres, para que también desde el mundo de lo local, ayuntamientos que están cercanos puedan compartir políticas, que me parece que a veces en el compartir encontramos muchas sinergias para poder trabajar juntos. Yo no sé entender la política de otra manera que mirando a quienes me toca compartir espacio institucional y decir cómo hacemos esto y cómo nos ponemos de acuerdo para hacerlo, ¿no? Sobre todo porque además la ciudadanía no va a entender otra cosa. Las personas que están todos los días y que son con quienes trabajamos todos los días, sobre todo todas esas mujeres, no van a entender ninguna otra cosa nunca, porque nunca van a entender la arquitectura institucional de esto es mío, esto es tuyo, esto te corresponde a ti, esto me corresponde a mí. Bueno, lo importante es que nos sentamos, lo hagamos y seamos capaces de colaborar. Y las mujeres, repito y reitero, somos capaces de dar ese ejemplo porque hemos desarrollado muchas políticas ya desde la diferencia para encontrarnos. Vamos a ver si... Vamos a ver si tenemos ya a Izaskun. No sé si nos estás escuchando, Izaskun. Sé que están haciendo... ¿Izaskun? Yo os escucho perfectamente. Pero no podemos... Sí. Digo que os escucho perfectamente. Mañana escuchando es... No me escucho. No podemos seguir Izaskun porque se corta y no somos, ¿sí?, capaces de... Vamos a intentar, me dicen que van a seguir, ¿sí?, solucionar esto. Seguimos hablando. Bueno, estábamos hablando, recuperaremos a Izaskun en cuanto sea posible. Hemos hablado de sinergia interinstitucional, la agenda que nos dibuja la economía feminista, lo hemos estado escuchando a lo largo de toda la mañana, habla de transformaciones estructurales. Espera, también lo comentabas tú, ¿no? Pasar de la reforma a realmente generar cambios, pero generar cambios, como hemos visto también, sistemáticos. En cuanto movemos una pieza, se mueven las demás, pero si no movemos en conjunto el sistema, estamos quedándonos en situaciones que en muchos casos hemos visto que están generando lo que María definía como las trampas, ¿no?, sobre el feminismo. Hacemos un cambio, pero no es el cambio que genera una transformación, sino, permitidme la palabra, un remiendo, ¿vale? Contamos con las herramientas necesarias para buscar la sinergia, la cooperación, la estrategia de colaboración entre el ámbito institucional, social y académico. Muchas veces nos quedamos con la impresión de que son mundos que se rozan puntualmente, pero no sé hasta qué punto contamos con una arquitectura, además de voluntades que vamos a darlas por seguras, si contamos con una arquitectura que permita que estos tres mundos, académico, político y social, se vean, se conozcan y puedan poner en el centro de la mesa propuestas de sinergia transformadora. No sé si lo veis. No sé si creéis que tenemos herramientas, tenemos cultura, tenemos voluntad.
Bueno, a ver, pues sigo yo si quieres, espera. A ver, yo creo que, yo sí que creo que tenemos, es verdad, es necesario introducir cambios estructurales y transformadores dentro de todo lo que significa, no vale parchear y no vale hacer programas o programitas que nos valen para cumplir el expediente de igualdad, si me permite la autocrítica o la crítica en general, que a veces hacemos metiendo algunas programas o cosas que parece que vamos haciendo cosas, ¿no? Yo creo que se necesita una reflexión, una segunda reflexión estratégica respecto a qué tiene que hacer en este momento la política para hacer cambios reales, estructurales, que incorporen la mirada de género y que no permita volver atrás. Porque cuando metemos cambios estructurales dentro de la política, no vuelves para atrás, o por lo menos no vuelves con tanta facilidad para atrás. Quiero decir, en un momento determinado de crisis económica, de crisis social como la que estamos viviendo, la amenaza hacia las políticas de igualdad que no están asentadas dentro del marco estructural es clara. Porque el primer recorte que a veces se puede plantear es, bueno, quitamos de aquí, ¿no? Esto es, como no es importante, lo quitamos de aquí. Si fuésemos capaces de introducir dentro de la agenda política cambios verdaderamente estructurales, eso no desaparece tan fácilmente porque está dentro de la estructura política. Y yo creo, por eso creo que a mí me parece personalmente que hay varias herramientas fundamentales para hacer esto. Y tiene que ver con las complicidades que tú decías. Tiene que ver primero con introducir la perspectiva de género en la presupuestación pública sin ninguna duda, de tal manera que el dinero público vaya destinado en igualdad de condiciones a mujeres y a hombres y lo visibilicemos y no tenga ninguna duda de cómo estamos destinando el dinero a unos y a otros. Pero creo muy importante contar con también, por otro lado, con que empezamos a pensar de una vez, como dice el título de la mesa, en poner los cuidados en el centro de la vida. Y eso no pasa porque nos pongamos a trabajar de manera sinérgica con administraciones, centros universitarios, cómo vamos a hacer, porque estamos hablando de una configuración distinta del mundo, y cómo vamos a hacer para hacer entender y para poder comprender que todos los cuidados que tenemos en este momento, que la economía de los cuidados la tenemos delante, que la estructura social de cuidados tiene que configurar la nueva política, no solamente política pública, sino también la política industrial, la política de negocios, el desarrollo económico, porque si no, nos vamos a confundir. Nos vamos a confundir radicalmente de qué tipos. Tenemos que hacer la sostenibilidad de la vida a través de la economía de los cuidados y la sostenibilidad de los cuidados. Para mí eso sí que es un cambio estructural. Y quizás lo explico un poco. En el momento en que metamos todos esos cambios estructurales con políticas fiscales, con políticas laborales, con políticas educativas, donde vayamos rompiendo moldes concretos que hemos ido generando a lo largo de los miles de años, probablemente vamos a ser capaces de cambiar cosas concretas, ¿no? Eso es lo que creo. Creo que la mirada tiene que ir desde todo el desarrollo completo que solemos trabajar. Y si necesitamos a la academia y a la ciencia para que nos vayan alimentando cómo abordar, cómo cambiar desde la política fiscal, cómo cambiar las políticas laborales, cómo no lo vamos a necesitar. Si a veces, ¿cuáles son las palancas estructurales, las palancas que nos hacen hacer cambios estructurales? Aispea. Bai, compartiendo lo que dice Teresa, bueno, yo creo que está claro que la igualdad requiere que las desigualdades pues dejen de ser consideradas como un asunto privado y visibilizar que responden a una raíz estructural y demandar una solución pública y colectiva, ¿no? Y no quedarse en lo formal, un poco al hilo de lo que decía antes, en un concepto, sino que debe de ser una práctica, debemos de generar prácticas a partir de esos conceptos que utilizamos que atraviesen pues las estructuras, las organizaciones, los discursos, las reflexiones y la sociedad en general, ¿no? Así que yo creo que desde las instituciones lo primero que deberíamos de preguntarnos es qué queremos proteger y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y que es precisamente lo que se pregunta la economía feminista, ¿no? Es sin duda el primer paso, el responder nítidamente y claramente qué es lo que queremos proteger desde las instituciones y cómo lo vamos a hacer. Y tenemos que poner, obviamente, en el centro a las personas con su dignidad,
también los bienes comunes, ¿no? Y tener claro también desde las instituciones que hacer un uso racional de los fondos públicos para nada significa rendirnos a la lógica del mercado, ¿no? Y cuando digo que tenemos que preguntarnos desde las instituciones, pues qué es lo que queremos poner en el centro, en realidad nos lo tenemos que preguntar como sociedad y como comunidad, ¿no? Y cuando hablamos de hacer un trabajo comunitario, pues hay que tener en cuenta a todos los agentes posibles, a la sociedad en general, a la ciudadanía, a la universidad también, que por supuesto tiene un gran aporte que hacer a esa reflexión colectiva de qué es lo que queremos poner en el centro, qué es lo que queremos proteger y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y desde ese trabajo conjunto, desde ese trabajo comunitario, pues llegar a consensos sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre estas preguntas que estoy planteando. Teresa, aipatu du, sinergia horietako bata izan daitekeela zaintzarena, eta horren ari da galdera egiten zaigu, Euskal Herriko mugimendu feministak zaintza lanak kudeatzeko krisi maila eratu zuen, administrazio desberdinei eskatu zien mai horretatik zabaldutako proposamena aintzat hartzea, zertan gelditu da ekimen hori, administrazioak prest agertu dira mugimenduarekin elkarlanean aritzeko? Es una pregunta que nos hace Mila Amurrio, podemos elegir sin problemas castellano y euskera, sabéis que tenemos el sistema de traducción, ella ha formulado la pregunta directamente en euskera y así os la he trasladado sobre esta propuesta del movimiento feminista a la hora de gestionar la mesa para gestionar el trabajo de cuidado y la participación de las administraciones en una iniciativa así, pregunta si es ahí donde cabe una oportunidad de colaboración. Sí, ¿por qué no? Lo que pasa que no sé cómo está, porque quiero decir que el movimiento feminista deberá responder a eso. Y cuando nos toca estar en el papel institucional, creo que hay que ser muy cuidadoso con no pisar el papel que nos corresponde, ¿no? Yo respondo a nivel institucional y claro que sí, podría ser una perfecta colaboración entre institucional y el movimiento feminista, claro que sí. ¿Por qué no? ¿Cómo está? Pues el movimiento feminista tendrá que responder, no lo sé. Yo desde la institución no puedo responder por ellas. Desde luego, encantada de abrir puertas. Yo tengo la intención de en el 2021 poner una, si me dejan los presupuestos, una aportación económica importante para empezar a hablar de cuidados y de empezar a hablar de la necesidad de ponerle mirada feminista a todo lo que ha ocurrido con los cuidados durante la pandemia y confinamiento, ¿no? Y yo creo que esa es una clave que nos puede dar, que nos puede desentrañar y nos puede acompañar para ver cómo podemos avanzar hacia adelante. Y, por supuesto, la sinergia, la que quieran, claro que sí. Desde luego, desde mi papel institucional, sin ningún problema. Uh-huh. Aizpea, ¿está aquí tal de una diosón? Nik bai aipatu, bueno, badaudela gai funtsezko batzuk, heldu beharko geniekeena, ez? Eta bueno, alik eta aliantza eta elkarlan handienetik eta zaintza lanak badira, bueno, gai zentral bat, ez? Eta nik uste dut gainera, azken hilabeteetan bizi izan dugun krisiak oso agerian jarri digula zer dan, zeintzuk diren nolabait lan esentzialak, bai? Oinarrizkoak direnak, ezinbestekoak direnak, eta horiek dira justu gure gizartean balio sozial txikiena dutenak eta balio ekonomiko gutxiena aitortzen zaiena ere, eta bueno, nik uste dute zentralidadea, gaiak hartu beharko lukeen zentralidadea, momentuak exigitzen duela, ez? Beste gauza bat da gaiari ze lankidetza artikulatzeko gai garen eta ze espazio zabaltzeko gai garen, ez da? Eta guztiontzat, erosoa eta parte hartzeko modukoa izan daiteken espazio bat artikulatzeko gai izatea. Egia esan nik ere ez dute ondo ezagutzen zein izan den proposamena eta informazioa falta zaite, baina edozein kasutan uste dut proposamena funtsera joan da, uste dut behar beharrezkoa dela. No sé si os pasa lo mismo, a mí me ocurre muchas veces que parece que desde, por ponerlo muy, muy gráficamente, que en una sola semana hemos cambiado de mundo del 8 de marzo al 13 de marzo, de la fuerza que traía esta cuarta ola del feminismo a lo que ha venido todo después. Esto nos ha pasado en una semana, cuando decíamos que la vida puede cambiar de un día para otro, no sabíamos que era literalmente así, que era de un día para otro, ¿vale? Es evidente que no podemos quitarnos de
explicar de la perspectiva la situación en la que nos encontramos en este momento. Y quiero pediros una revisión sobre nuestras políticas públicas a la luz de lo que nos está ocurriendo, no que nos ha pasado, sino que nos está ocurriendo. Naciones Unidas viene diciéndolo estos últimos meses, cuidado, porque estamos realmente no solamente en una situación de retroceso de bienestar en el mundo, un riesgo enorme de involución, por muchas razones, por razones que son obvias, pero también por otras tendencias un poco más de fondo, la refamiliarización de los cuidados, etcétera, que parece que nos va a poner, como nos ha dicho antes también María, vamos a ir hacia atrás y vamos a perder mucho del camino avanzado también desde el feminismo. En esta situación, ¿cuál crees que es la principal debilidad de nuestras políticas públicas para igualdad a la hora de hacer frente a las amenazas de este tiempo? Aispea, tú has comentado algunos elementos, dices no estamos suficientemente encarnados en la arquitectura institucional, todavía somos políticas de parte, no somos políticas estructurales, esa puede ser una. ¿Dónde situaríais vosotras ese botón rojo? Cuidado, esto hay que tener, hay que reforzar nuestra política pública. Aispea, Teresa, creo que también, y Ashkun, creo que le tenemos también aquí. ¿Bai, orain bai? Perfectamente. Bai. Ahora te escuchamos muy bien. Voy a intentar ponerte al día de lo que se ha ido comentando, pero ahora mismo os estaba pidiendo, porque voy a pediros sobre, ya que nos preguntamos cuáles son, qué tipo de políticas públicas necesitamos, quería pediros, ¿cuáles son las debilidades de estas políticas públicas, en vuestra opinión, a la vista de lo que estamos gestionando en este momento? Debilidades, luego hablamos de fortalezas también. Aispea, Teresa, os pido que arranquéis vosotras y luego así le damos un poco de tiempo a que se asiente el casco. Bueno, yo creo que es ese viejo dilema siempre entre lo urgente y lo importante, ¿no? Se nos ha puesto justo delante cómo escoger entre lo urgente y lo importante. Si queréis os cuento mi experiencia personal fue que efectivamente en 48 horas teníamos que virar absolutamente todas las políticas de diputación y todas nuestras alternativas. Yo además tengo también toda la dirección de inclusión social, con lo cual tocaba ver cómo hacíamos para confinar a personas con complicaciones para hacer confinamientos, personas con problemas de salud mental, de drogodependencia, os podéis imaginar lo que fue, ¿no? Entonces, sin embargo, yo tenía claro que lo urgente no puede comernos lo importante, porque lo importante es estructural, lo importante tiene que seguir permaneciendo, y lo importante tiene que seguir sosteniendo lo que luego en las urgencias todos los días tenemos que resolver. Si somos capaces desde la política de sostener esa mirada diferente entre lo urgente y lo importante, seremos capaces de que no perdamos el paso del feminismo dentro de las instituciones públicas. Es verdad, las situaciones regresivas, no solamente por la pandemia. Yo creo que lo que está ocurriendo en Estados Unidos en este momento con las elecciones presidenciales nos da una alarma enorme sobre qué está pasando en un país donde, voy a ser muy sincera, donde tenemos dos candidatos y un candidato que además es en este momento presidente de Estados Unidos, tiene claramente políticas contra el feminismo, contra las mujeres y contra la igualdad. Quiero decir, no lo dice de manera manifiesta, pero sí lo hace de manera efectiva. Con lo cual, y tiene tanto voto detrás, de tantas mujeres que también le votan, y hombres. Luego, por tanto, ¿y qué está pasando en el entorno europeo, español, si me permitís, incluso vasco, cuando aparecen opciones políticas donde lo que están haciendo es hacer alegatos que ponen en cuestionamiento la ley de violencia de género, la incorporación de las políticas de la discriminación positiva sobre las mujeres? Bueno, ¿qué está pasando? Pues que es verdad, movimiento regresivo que empezamos a ver en señales pequeñas de alarma, o somos capaces de detectarlas con fuerza desde tanto el movimiento feminista como las políticas institucionales, y somos conscientes que en esto sí tenemos que trabajar de manera conjunta quienes creemos en ello, o como nos perdamos en nuestros debates internos, la amenaza, como quien dice, nos está viniendo de fuera. Luego, yo sí que creo que tenemos que introducir de manera eficaz y eficiente en el conjunto de las disposiciones públicas todo lo que tiene que ver con igualdad y no permitir que haya pasos atrás. Yo estoy en ello, quiero decir, y estoy segura que mis compañeras de debate también están en ello. Yo creo que la única forma que tenemos es hacer de las políticas feministas una trinchera dentro de la administración para que no sean cuestionadas. Porque efectivamente, lo primero que vamos a cuestionar, lo he dicho antes y lo repetiré, es que en cuanto llega un momento en que hay que hacer recortes o hay un momento de dificultad económica, lo primero que sufren son aquello que pensamos que no es importante, ¿no? Y sí lo es.
y nuestra obligación es mostrar a la ciudadanía, a la política y a nuestros compañeros, muchas veces hombres, que esto es estructural y es importante, tan importante como el desarrollo económico, como la industria, como el sostenimiento del empleo o como otras políticas públicas que consideramos como la defensa de la educación o la defensa de la sanidad, ¿no? Yo sí creo que es absolutamente necesario introducirlo para que no sigamos cuestionándolas. Que de ello nos va que la sociedad que estamos configurando en este siglo XXI sea una sociedad profundamente igualitaria y no damos pasos para atrás. De ello nos va esto. Este abarcato. Te estaba dando la palabra, pero con el micrófono apagado en este caso. Ez dakite izaskunek hitzartzea egokia ez da, diote parte hartzeko aukera gutxi eukiko duelako bestela. Baina, bueno. Ez nik bestela pixka bat Teresak esan duen azgain, eta bueno, pixka bat mehatxuak zeintzuk diren galdetzen duzunez. Ni asko kezkatzen hau momentu honetan diskurtso batzuk nola diren nolabait osasunaren eta ekonomiaren dikotomia faltu horretan, ez? Guk okatzen, ez? Eta justu jardunaldi honen izenburua bizitza erdigunean da, ez da? Eta nola eramaten ari gaituzten dikotomia faltsu horretara, ez? Eta nola esplizitatzen den bizitzaren eta kapitalaren arteko gatazka. Uste dut hori funtsezko bat dela nolabait gure politika publikoen ahultasuna ere erdigunean jartzen duena, ez? Alde batetik, garbi dago bizitzarik gabe dagoela ekonomiarik, baina bestalde gaur Yolanda Jubetok ere esaten zuen, ez? Zer da ekonomia? Eman dieza jogun esan nahi berri bat, ze bestela ekonomia beti dago erdigunean, eta hortik ateratzen ez baldin bagara oso zaila da, berdintasunerako politika publiko indartsuak eraikitzea, ez? Azkenean, azken hilabeteotan bizi izan dugu oso krisi berezia, osasun krisi edo pandemiari lotutako krisia, baina baita ere, ez ote garen, ez, etengabeko krisian bizi, baina justu ekonomia ulertzeko daukun parengatik, ez, azkenean, daukagu bizi gara ekonomia sistema, depredatzaile batean, guztia merkantilizatzen duela, bizitzako esfera guztiak merkantilizatzen dituena, eta lehen esaten nuenaren ildotik, ez, bizitza sostengatzen duten jarduerei edo lanei oso balio txikia ematen diena, eta alderantziz, ez, bizitza ustiatzen, eta gure baliabide naturalak ustiatzen dituzten lanak gain baloratzen dituena, ez? Eta nik uste dut hori funtsezko irakurketa hori aldatzen ez egun bitartean ere oso zaila izango zaigula eraldatzaileak diren politika publikoak eraikitzea. Hablamos de políticas públicas a la luz de todo lo que estamos viviendo. Quizás con ahora que ya te tenemos en buenas condiciones, estábamos hablando de, os preguntaba sobre ¿qué debilidades habéis detectado en nuestras políticas públicas para la igualdad a la luz de esta nueva situación? Muy complejo analizar, entre otras cosas porque todavía no sé si hemos visto todo el ancho de banda que va a tener en cuanto a crisis y en cuanto a dificultades en la gestión de lo público. Creo que todavía hemos visto una parte, pero no sé si somos del todo conscientes de qué más nos va a poder traer. En cualquier caso, durante estos meses, ¿qué crees que hemos aprendido, Izaskun, sobre las debilidades también? Hablaremos, por supuesto, de las fortalezas de nuestras políticas públicas para la igualdad. ¿Cómo lo valoras? ¿Qué nos ha dejado de aprendizaje este tiempo? Bueno, yo creo que se ha comentado, ¿no?, a lo largo de la mañana, como consecuencia de la erupción de la COVID-19, pues se ha producido una crisis sanitaria, económica y social más importante de los últimos tiempos, ¿no? Y ello evidentemente ha variado las agendas y las prioridades políticas, sociales en todo el mundo, ¿no? Y esto nos ha hecho ver algo que desde el feminismo ya sabíamos, pero yo creo que se ha evidenciado, y es que esta pandemia está impactando de forma diferente en mujeres y hombres, ¿no? Por ello,
algo que nunca nos hemos cansado de repetir, y es que hay que incorporar la perspectiva de género en todos los programas, proyectos que se adopten. Bueno, pues yo creo que esto evidencia aún más la necesidad de adoptar medidas que incorporen esa perspectiva de género para evitar que esta crisis siga generando pues un aumento de esas desigualdades que ya existían previamente y un retroceso en el ejercicio de los derechos de las mujeres y en el camino hacia la igualdad, ¿no? Lo ha dicho antes Teresa, una de las primeras prioridades en este momento de las instituciones vascas pues fue la de dar una respuesta ante la violencia contra las mujeres, que todos los servicios estuvieran funcionando, en marcha, aunque también desde el gobierno se han adoptado pues medidas en otros ámbitos, como puede ser el de la conciliación, la corresponsabilidad. Yo creo que hoy más que nunca es clave comprender cómo y por qué la pandemia de la COVID-19 impacta de manera diferente en mujeres y hombres y adecuar, como decía antes, la respuesta que se plantee a la necesidad de incorporar esa perspectiva de género para, en todo caso, minimizar las consecuencias negativas, ¿no? Todo ello pues a fin de que esas medidas que se vayan a adoptar, tanto en el corto, medio o largo plazo, pues sean lo más efectivas posibles y que, bueno, pues no se deje nadie atrás, ¿no? En ese sentido hicimos un informe en Emakunde sobre el impacto de la COVID en la igualdad, que analiza diferentes ámbitos: el impacto en el ámbito del trabajo remunerado, en el de cuidado no remunerado, en la pobreza, en la violencia contra las mujeres. Bueno, yo creo que uno de los mayores retos que tenemos precisamente es poner el foco en esas personas que están en situación de mayor vulnerabilidad y, en este sentido, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la interseccionalidad, yo creo que, bueno, pues es clave, ¿no? Al mismo tiempo que sigue siendo pues un desafío, ¿no?, para tratar de dar una respuesta adecuada a todas las personas en este contexto de crisis. Uh-huh. Tenemos que ir terminando, pero no quería preguntaros solamente sobre las debilidades, quería preguntaros también sobre las fortalezas, sobre qué tenemos, qué herramientas tenemos, qué herramientas podemos activar dentro de nuestras políticas públicas para hacer frente a esta situación. Como decías, Izaskun, el análisis se ha venido realizando en los diferentes ámbitos. Las urgencias y las necesidades, también lo señalabas, Teresa, a veces hace que nos lancemos a lo inmediato, cuando el medio y el largo plazo está también muy cuestionado y también hay que mirarlo. Desde las tres competencias diferentes que estáis representadas aquí, ¿cuál creéis que es la fortaleza de nuestro tejido institucional en cuanto a las políticas de igualdad para poder dar una respuesta a este tiempo? ¿Sobre qué elementos creéis que tenemos que hacer palanca? En el orden en el que queráis, y pues volvemos al orden inicial. Teresa, arrancas tú. Vale. Y después sigues y termina Izaskun. Vale, fenomenal. Bueno, yo creo que como una reflexión sobre nuestras palancas, nuestras fortalezas en Euskadi, yo creo, y centrándome más en nuestro ámbito local, yo creo que tenemos un potente movimiento feminista, pero sobre todo tenemos una muy buena sociología de las generaciones jóvenes, chicas, que vienen pisándonos fuerte por detrás. Yo creo que esa lectura sobre los procesos de socialización que están viviendo nuestras jóvenes, donde están reivindicando sus derechos con fuerza, si somos capaces de trasladarlos, de asentarlos y de meterlos con fuerza dentro de sus formas de entender la vida, no van a permitir o vamos a disminuir muchísimo que cualquier movimiento patriarcalista pueda interceptarles de alguna manera la fuerza que tienen. Yo, cuando en el año 18 vimos aquellas manifestaciones y donde veía intergeneracionalmente chicas jóvenes y las que ya tenemos unas ciertas edades peleando en el mismo lugar, a mí me produjo un salto al corazón ver esas chicas gritando y pidiendo su igualdad y su derecho a participar en igualdad de condiciones. Y yo creo que es una fortaleza que quizás Euskadi lo tenemos especialmente bien hecho y bien madurado. Y lo digo porque fuimos ejemplo de los movimientos feministas y del 8M. No podemos dejarlo morir.
Yo creo que no podemos dejarlo morir, y eso significa que aunque no compartamos el 100% del modo de identidad que pueden tener nuestras generaciones jóvenes, tenemos que aprender a incorporarlas dentro de la agenda política. Y eso significa que aunque a veces nos puedan parecer que tenemos disonancia respecto al modo en que ellos entienden y entienden el mundo en el que vivimos, son parte de lo que van a ser el futuro. Luego, en sus manos está, para mí, en sus manos está una gran parte de la fortaleza que tenemos para construir. Yo creo que también hay que trabajar mucho la sororidad entre mujeres. Lo he dicho antes, creo que somos capaces de trabajar interinstitucionalmente para visibilizarnos y coger fuerza. Creo que podemos trabajar desde distintas ópticas políticas, y aquí tenemos el ejemplo de que somos tres partidos distintos desde tres ópticas distintas y somos capaces de entendernos, porque creo que el feminismo permite entendernos, y yo creo que eso puede ser un gran dique de contención para cualquier retraso o vuelta atrás de los derechos. Si somos capaces de sostener esto con fuerza, de volver a visibilizarlos y de apostar por las generaciones jóvenes, que de verdad que a veces en sus modos y formas nos pueden suponer a las viejas feministas un quiebro, creo que toca incorporarlos y entender muy bien qué es lo que nos están pidiendo. Y luego, ya en último lugar, creo que hay que incorporar a los hombres en la lucha por la igualdad de manera clara. El feminismo es un movimiento de mujeres, somos las mujeres las que lo hemos liderado. No se trata de que ellos cojan la pancarta y nos adelanten, porque en algunos casos parece que nos están hasta queriendo adelantar. No se trata de eso, se trata de que sepan cuáles son sus lugares, que tienen que recoger los roles que les corresponden y las tareas en el cuidado que les corresponden. Para mí, esas son las fortalezas que tenemos aquí. Aizpeat, tienes el micrófono apagado ahora. Perfecto. Ay, orantxe piztu da. Bai. Bai, bueno, nik hiru elementu nabarmenduko nituzke. Alde batetik, gertatzen ari zaigun hau guztia aukera bat izan daitekeela, ez dakit izango ote dan edo ez, baliatuko ote dugun edo ez, baina aukera bat izan daiteke, errealitateari buelta bat emateko, eta uste dut ni asko pozten naiz azken urteetako feminismoaren nolabait augeaz edo eukiduen arrakzio dualako asko zero hobeto prestatuta harrapatzen gaituela. Bai, eta nik ere gaztei referentzia ingo nieke, baina ez bakarrik dut oro har feminismoaren bueltan mugitu garen, oi feminismoa irakurri dugun oi asko zero hobeto prestatuta, harrapatu gaituela. Nolabait pandemia honek tresnak dauzkagu gertatzen ari dana irakurtzeko, interpretatzeko eta gertatzen ari dan horren aurrean kokatzeko, ez? Eta uste dut hori oso garrantzitsua dela. Bestetik, hasi duten ere interbentzioa esanez, 30 urte daramatzagu politika publikoak egiten, ibilbide horretan indar gaitasun eta ahalmen handiak pilatu dira. Tan ikuste dut gure berdintasun politiketan ere, salto bat edo, urrats kualitateko momentua izan daitekeela, zen ikuste dut garatu diren berdintasunerako politikek balio oso on eta garrantzitsuak dauzkatela, eta lehen esaten nuen uste dut udal baten esparruan adibidez beste departamentuentzako erreferentzialak direla berdintasun politikak, eraikitzen politikak eraikitzeko moduarengatik, berarengatik, ez? Oso gai izaten ari direlako berdintasun departamentuak, adibidez, parte hartzeko espazioak irekitzeaz gain deliberatiboak izan daitezken espazioak ere sortzeko, herritarrekin, eragileekin interlokuzioa eta lankidetza landuz, oso indartsuak diren proiektuak eraikitzeko. Eta uste dut momentua izan daitekeela ere berdintasun politiketan urrats bat aurrera egiteko. Horrek noski bultzada politikoa behar du, bai? Eta ardura politikoetan gaudenok babestu behar dugu urrats hori ematea, ez? Eta gero azken elementu bezala baina nabarmenduko nuke ere solasaldi honetan zehar aipatu dan beste elementu bat, eta da aliantzena, ez? Emakumeon arteko aliantzak, alderdi ezberdinetan, toki ezberdinetan gauden emakume feministen arteko aliantzak eraiki behar ditugu benetan egiturazkoak diren aldaketei heltzeko eta aldugun neurrian behintzat elkarri eskutik helduta aurrera egiteko.
Las tres estáis señalando hasta ahora la necesidad de incrementar esta coordinación y también la importancia del momento. Es no solamente por lo que nos pasa en lo personal, también lo que nos pasa en lo colectivo. Estamos viendo que estamos ante un momento realmente excepcional. ¿Sobre qué fortalezas, Izaskun, crees que deberíamos pilotar? Incorporar nuevos agentes, como ha comentado Teresa, hacer palanca sobre nuestra experiencia y el feminismo como tal. ¿Cuáles son las fortalezas de nuestro sistema de políticas públicas sobre que deberíamos activar para hacer frente a este tiempo? Yo creo que se lleva comentando, ¿no?, por parte de las ponentes, cómo desde las políticas de igualdad vasca yo creo que, bueno, siempre se ha considerado relevante el tejer redes administrativas, y yo creo que eso ha hecho, bueno, pues que a lo largo de todos estos años tengamos una estructura pues fuerte, ¿no? Hay un trabajo multinivel que se desarrolla pues tanto desde los ayuntamientos como de las diputaciones como los del propio gobierno, ¿no? Que yo creo que es algo que nos distingue, y bueno, pues ahí hay muchas comisiones bueno, de coordinación que yo creo que son claves y esenciales, siempre han sido necesarias, pero quizá en este momento más que nunca, ¿no? Y como elemento de coordinación y que guía las políticas públicas de Euskadi, yo haría referencia al Plan para la Igualdad, en este caso el 7º Plan para la Igualdad, que año, o sea, que cada legislatura se aprueba y que marca la hoja de ruta, ¿no? La hoja de ruta y cuál es, bueno, pues es el documento guía de las políticas de igualdad en nuestro país, ¿no? Y yo creo que cada institución, cada cual desde nuestro espacio y desde, bueno, las competencias que nos toca asumir, sí que siempre, bueno, pues tenemos ese plan como referencia. Es un plan que en este momento pues hace referencia a la necesidad de profundizar en el buen gobierno, en el empoderamiento de las mujeres, en la transformación de las economías y la organización social, en las vidas libres de violencia contra las mujeres. Bueno, yo creo que es importante que todas las instituciones, cada cual desde nuestro ámbito de competencia, estemos trabajando para dar una respuesta coordinada a esos grandes desafíos y más en este contexto de crisis, ¿no?, donde incorporar esa perspectiva de género es una cuestión esencial, porque ello va a determinar en gran medida el modo en el que salgamos de ella, ¿no? Se ha hecho referencia también a las alianzas. Yo, sinceramente, creo que son claves, y más en este contexto donde, además de la crisis, también se ha mencionado a lo largo de la mañana, bueno, pues existe una reacción contraria a la igualdad y al feminismo que se evidencia de diferentes maneras, una reacción que es organizada. Entonces, yo creo que nosotras también, bueno, pues respetando las diferencias, teniendo claro que cada cual tiene su espacio, su posición y su papel en esta sociedad, creo que debemos ser capaces de llegar a una agenda común mínima y que aquellos aspectos que consideramos relevantes y en los que hay que avanzar, bueno, pues los pongamos sobre la mesa y avancemos cada cual desde nuestro espacio para poder dar una respuesta adecuada. Las alianzas a nivel administrativo, he señalado que son claves y la coordinación, pero las alianzas entre la sociedad, el movimiento feminista, las instituciones son estratégicas, y por supuesto yo creo que es clave también que sobre todo las generaciones más jóvenes bueno, pues puedan interrelacionarse con las que nos abrieron el camino, con aquellas mujeres que participaron en las primeras jornadas feministas del 77, que tanto trabajo han hecho, que sepan que esta no es, que esta no es una tarea que comienza hoy, sino que hay una genealogía, lleva muchos siglos de trabajo el feminismo reivindicando todas estas cuestiones que son esenciales para lograr una vida mejor, una vida más justa y, por supuesto, más igualitaria, ¿no? Estamos a punto de agotar el tiempo y os voy a proponer que acabemos, ahora como lo habéis mencionado también varias veces, las elecciones en Estados Unidos, os voy a proponer que acabemos como suelen acabar los debates electorales, nada que ver con la falta de educación que hemos visto últimamente, pero sí con ese minuto de oro, porque tenemos muy poquito tiempo y no quería despediros sin ofreceros
ese minuto en el que podéis lanzar un mensaje, porque la pregunta era bastante clara: ¿cómo necesitamos, qué políticas públicas necesitamos para la igualdad? Sé que no se puede contestar en un minuto, de hecho llevamos toda la mañana aportando tal vez más preguntas que respuestas, pero al menos intentando debatir juntas. Os voy a pedir que hagamos este resumen final, el minuto de oro que dicen en televisión, y con esto terminamos la mesa redonda. Empiezo contigo, Teresa. Un minuto de oro. Bueno, ¿cómo aportamos desde la política pública igualdad? ¿Cómo avanzamos? Yo creo que hay que avanzar en políticas fiscales que tengan una mirada de igualdad, sin ninguna duda. Creo que hay que ser más contundente en las políticas de educación, y lo digo no echando balones fuera, porque educación no corresponde a las competencias de Diputación, pero creo que es un punto neurálgico, porque son donde están metidas los procesos de socialización. Se hacen muchas cosas, pero creo que toca todavía algunas más, ¿no? Creo que todavía queda camino por recorrer para reconocer los cuidados en el centro de la vida y todo lo que significa, y ponerle una mirada feminista a estos cuidados. Creo que hay que caminar de manera clara para que los cuidados y la profesionalización de los cuidados tengan el mismo valor social que otro tipo de desarrollos profesionales. Y creo que toca que las mujeres, de una vez por todas, tengamos capacidad de liderazgo y decisión sin que seamos ninguna cuota. Que yo quiero cuotas, quiero seguir participando porque quiero estar, pero no quiero que me pongan por cuota, quiero que las mujeres estemos, porque de una vez se reconoce que sencillamente tenemos que estar. A mí me molesta mucho últimamente cuando hay mesas redondas en el mundo industrial y perdona Pilar, pero la moderadora suele ser la mujer. Y entonces esas son las cosas que a mí me suelen molestar profundísimamente. De hecho, me estoy empezando a negar a ir a sitios donde las intervinientes, que hay mujeres muy potentes para hablar, no son mujeres. Y yo creo que si nos ponemos estrictos y estrictas para reivindicar en todos los sitios y en todos los lugares la capacidad que las mujeres ya hemos desarrollado y ya se nos ve, creo que estaremos en otro lugar. Eso de espada, diputada, es que ricasco, ¿eh? Sí. Gracias a ti, Agati. Aizpea. Ezakit minutua agortuko dudan, labur. Egia esan, pandemia asistanetik guk etengabe errepikatu dugu, nik pentsatu dalmaian eraiki ditugun ekimen eta politiketan etengabe azpimarratu dugu azkenean pandemiak ageriago jarri dizkigula dagoeneko gure gizartean zeuden desberdintasunak, bai? Pandemiak egin duena da sakondu edo arrakala horiek areagotu. Baina azkenean hortzeu dela, lehen behar bada ez ziren hain ageriko edo ez ziren hain bisible arrakala horiek, baina hortzeu den eta pandemiak egin ditu areago. Uste dut, ageriago jarri dula ere zer dan garrantzitsua. Benetan, zeintzuk diren lehentasunez babestu behar ditugun arloak eta babestu behar ditugun politikak. Bai? Hori jarri digu agerian pandemiak, eta beraz nik uste dut momentua dela oso ondo pentsatzeko eta hausnartzeko zer dan babestu nahi duguna eta nola egingo dugun. Eta hori gogo eta hori kolektiboki egin behar dugula. Izaskun Otegi, Arrantzibiako alkatea, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik. Mila esker. Eta azken minutua, último minuto de oro, Izaskun Landaida, directora de Emakunde. Bueno, pues voy a ser muy breve, ¿no? Yo creo que ya se han apuntado diferentes claves, pero yo, desde la responsabilidad que tenemos en el diseño de políticas públicas, ejecución, etcétera, yo diría que tenemos que, tener en cuenta el feminismo, lo que desde el feminismo se nos dice, los planteamientos de la economía feminista, que al final lo que hace es analizar desde un punto de vista crítico la actual economía. Y ya hemos visto esta mañana cómo diferentes expertas, tanto María como Yolanda como Mariluz, nos plantean diferentes estrategias y claves para poder, a través de las políticas públicas, contribuir a poner en el centro la vida, los cuidados, y yo creo que este es uno de los grandes retos que tenemos de cara a los próximos años, no solo de cara a dar respuesta a esta situación de crisis y pandemia actual, sino que es clave
que ahondemos en la transformación de las economías y la organización social para, bueno, pues dar una respuesta adecuada y para no dejar a nadie atrás. Eskerrik asko zuri ere, Izaskun, eskerrik asko Teresa, Aizpea eta Izaskun gaurko goiz honetako azken txanpan gurekin izan zaretelako, zailtasunak zailtasun, elkar entzutea, elkar ikustea eta elkar hartzea lortu dugu, hori ere bada, Garai honetan ikasten ari garenetik nik azpimarratuko nuken zerbait oso positiboa, ezinezkoa iruditzen zaiguna, azkenean egin egiten dela, beste modu batez egiten baldin badira gauzak, eta ez bakarrik telekonferentzia bat, agian gizarte eraldaketa ere hortik begiratu genezake, pentsa genezake, gaur goizean zehar entzun dugun bezala, ba, aukera badaukagula, historiak erakusten digulako, olatuz olatu, esfortzuz esfortzu, aurrera egin dugula. Ekarpen handia egin diola feminismoak eta ekonomia feministak gaur egun dugun ongizatearen egoera honi. Eta kolokan ikusten badugu ere, esan zaigun bezala, badaukagula nondik heldua. Agian, pentsamendu korronte guztiek, ez daukate feminismoak duen aina erramienta, egoera zailetan, irtenbideak eskintzeko. Maria Pazosek gaur goizean zehar, goizeko lehen bere hitzartzean aipatu digun bezala, atzera begiratu genezaketa ez aurren zaila ikustea, aurreratu dugun guztia espazio eta indarra biltzeko izan dela, eta horri esker egin zaiola munduari ekarpen. Berak esaten zuen momentu honetan bagaudela oso ataka gaiztoan, eta erne ibili behar dugula, ez bakarrik emakumeoi guri eragingo dizkigu, honek eragingo dizkigukeen kaltengatik baizik eta gizarteak bera galduko luken aukerarengatik. Berak esaten digu badaukagula aukera orain egiteko eskubideak zabaldu egiten baldin baditugu. Baldintza duinetan egiten baldin bada hori. Gizonak zaintzaren mundura iristen baldin badira, zerbitzu publikoak indartzen baldin badira eta enplegu duinak sortzeko gai baldin bagara. Pasa beharko ginateke baimena ematen digun patriarkatu neoliberala baztertuta, eremu publiko berri bat eratzeko eta hor berriro feminismoak ekarpena egin dezakela. Beste horren beste esan digu baitere Yolanda Jubetok, ez da? Feminismoaren edapenarekin eta genero txertatzen duten aurrekontuen azterketarekin aukera dugula zaintzaren ekonomia indartzeko. Hori bai, sisteman eragin behar dugu arazo sistemikoa delako. Bide beretik zijoan Mari Eruz Delakalek ere esanez, zaintzaren mundua zentralitatea duela, begien bistakoa dela eta krisi honek erakutsi digula hor, hitzak ere aldatu behar ditugula eta ez bakarrik begiratzeko moduak. Kontziliaziotik jauzi egin eta erantzukidetasunera salto eginez, inbertsio sozialak izendatu, gastu soziala izendatzeari utzita. Bide luzea egin dugu ekarpena azaldu zaurrena eta orain zuei esker ere bidea nahiko atzean egin dugu, hasi garelako behingo gailurrak bete berri dituen 25 urte horien errepasoa eginez eta zerbait azpimarratzekotan esango nuke denok inungo zalantzarik gabe elkar hartzearen garrantzia azpimarratu dugula. Batera eta denok elkar hartuta minimoak adostuta eta nork bere erantzunkizunak ere hartuta baino estrategia eta aliantza estrategiak elkarrekin partekatuz. Bada zerregina eta geok egiten ez badugu ez du beste inork egingo. Ekonomiari begiratuz feminismotik ala feminismoak ekonomiari begiratuz agian horiek ere izandatzeko beste modu batzuk aurkitu beharko genituzkelako. Gaurko goizan egitekoa genuna hauxe zan, baino makina bat etxeko lan utzi dizkigutzue. Eta ez dira asko luzatuko orain egin behar delako, denok azpimarratu duzuelako aukera oraintxe bertan dugula, mailaren gainean eta asko jokatzen dugula horretan oraintxe Izaskunek aipatzen zuen bezala. Aurrera egin ala atzera egin, gure agendak makina bat zerregin dauzka apuntatuta eta horietan
bidaide izatea ere badagokigu. Gaur lehen orduan bere burua eskaini du bidaide izateko, Bilboko udala ekitaldi hau antolatzen lagundu diguna, Nekane Alonsok hori azpimarratzen zuen, baita Emakundek ere hemen izateko laguntza ere eskaini digulako, eta Eusko Ikaskuntzak, zelaik esaten zuen, kontatu Eusko Ikaskuntzarekin sortu behar diren espazio plaza berri horietan elkar hartzeko. Nire aldetik besterik ez, bakarrik eskerrak eman, gaurko goiza antolatzen parte hartu duzuen erakunde guztioi, eta nola ez, eskerrak eman, goiz osoan zehar Zoom eta YouTube Live-en bitartez gurekin izan zareten guztioi. Zuen galderak hementxe gelditzen dira, erantzuten jarraitzeko, eta nik ez dizuet agur esango, gero arte bizik, ze gilditu gara, landa-lan segitu behar dugula, beraz, elkar ikusteko aukera izango dugu, segun unago, eta ez oso berandu. Bien bitartean, esandakoa, eskerrik asko eta mesedez zaindu eta zain dezagun benetan axola duena. Leister arte.